destino lo decido yo. Conchis es comunicadora desde hace muchos años y actualmente ejerce como logoterapeuta. Y pues bueno, hoy viene a compartir aquí con nosotros a toda la comunidad de Valora un tema muy importante que nos va a enriquecer. Bienvenida, Conchis. Muchísimas gracias, Samuel, familia de Valora que está desde casa, a lo mejor desde la oficina, a lo mejor desde alguno de los dispositivos móviles. Le damos las gracias a Samuel que nos da esta hermosa introducción y también a Paco que va a estar por ahí. Marco, perdóname, ya te ando cambiando el nombre, no se preocupen, así les ponemos nombres nuevos a ese es uno de los síndromes que de repente nos creemos sacerdotes como para cambiarles el nombre a las personas, ¿verdad? Pero bueno, es parte también de ser una familia que se preocupa desde hace 24 años por estar llevando buenos contenidos en los medios de comunicación. Y aquí en las instalaciones de Valora tenemos una familia que vienen precisamente a alimentar ese espíritu, porque es a final de cuentas lo que nos sostiene. Yo les preguntaba a cada una de las personas que están aquí en físico, les decía, ¿hace cuánto conoces Valora y qué es lo que te trae aquí a Valora? Me encantaría por lo menos que una o dos de las personas que están aquí, ustedes escucharan el testimonio, porque alguna es la tercera vez que viene. ¿Y qué has descubierto en estas 3 veces que has venido a Valora? Sus temas tan actuales, sus temas tan aplicados al día a día. Esas ganas de seguir aprendiendo. Yo me declaro la eterna aprendiz. Si piensan que vengo a enseñarles algo, no es cierto. Vengo a compartir con ustedes algo para despertar esas ganas de que ustedes me compartan a mí, porque me encanta aprender. ¿Qué es lo que has descubierto tú en Valora? ¿Tu nombre es? Jorge. Pues he descubierto la parte emocional porque viene uno pues derrotado. Aquí te enseñan a, como dices, los testimonios te hacen crecer, te identificas y base a eso aprendes a mejorarlos o en su defecto a, pues sí, a practicarlos personalmente. Me agrada mucho la intención de aquí de Valora. No tengo mucho aquí viniendo tampoco, pero me siento bien cuando vengo. Te llamas Pedro, ¿verdad? Ándele, eso es para que ver si están dormidos o despiertos. Se llama Paco, ¿verdad? Ándele. Muy bien. Jorge, gracias por ese testimonio. No te pregunté tu nombre. Conchis, mi tocaya. Es que somos sabias las Conchis, ¿verdad? Chicos, los vamos a despertar un poquito. Pónganse de pie. ¿Qué les parece? Sí, ustedes también que nos están viendo desde Facebook. ¿Estamos nada más en Facebook? Estamos en Facebook. Aquellas personas que están conectadas en estos momentos por Facebook, ¿qué les parece si ofrecemos esta hora de trabajo? Si cada una de nuestras actividades las ofrecemos para algo, por algo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo de estar aquí va a tener sentido y va a valer la pena. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros como católicos cuando queremos que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón? Cuando queremos que el aprendizaje y nuestro esfuerzo tenga fruto y sea reconocido y sea llevado hasta los pies de Dios nuestro Señor. Lo que hacemos es ofrecer y pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones para que sea Él el que hable y vea. ¿Qué es lo que yo necesito? No necesito pedirle nada. Él sabe lo que tú necesitas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gustar de sus consuelos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, jóvenes, nos sentamos. Hace un momento Samuel les decía cuál era el tema del día de hoy, pero le faltó
la acentuación correcta. Mi querido Sam, mi destino, lo decido yo. Y aquí va directo la pregunta para Samuel. Sam, ¿tú crees que mi destino lo decido yo? ¿Tú crees que Sam decide su destino? Sí. Ok, no te voy a preguntar por qué. Eso es lo que piensa Sam. ¿Nos vamos a la siguiente? ¿Alguien más piensa igual que Sam? ¿Piensan que su destino lo decidimos cada uno de nosotros? ¡Tin, tirín! Sí. ¿Cuántos sí y cuántos no? A ver, ¿quién piensa que no? ¿Ningún valiente? ¿Tú piensas que no? Yes. Otro que no. Yes. El resto piensa que sí, como Samuel. Ok. Los tres que creen que no, por favor, se vienen conmigo. Y a los que creen que su destino lo sacamos, ¿no? ¿Les parece? De ninguna manera. Ahí les va. Vamos a ir desglosando esto. En parte sí y en parte no. Van a ver por qué. Nos vamos. ¿Desde dónde me vivo en libertad? Vamos a quedarnos en esta diapositiva. Fíjate bien. Las circunstancias de la vida van marcando mi destino. Cuando nazco, yo no decido nacer en tal o en cual lugar, ni ser bautizado, ni nacer en tal o cual creencia. Para mí, en lo particular, pienso que Dios no se equivoca, y para algo me dio la oportunidad de nacer en un hogar católico y ser bautizada. Ahí comienza la decisión de mi destino. Ahí comienza mi camino. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que va marcando mi destino? Pues el hogar donde nací, la fe que me inculcaron. Por ejemplo, muchas veces una enfermedad cambia el rumbo de mi destino. Un divorcio, una pérdida, se nos va a alguien que queremos muchísimo y de repente te encuentras huérfano, ves a unos niños que de tener un hogar perfecto, sus padres tienen un accidente y terminan a lo mejor en un orfanatorio. O sea, son realidades de la vida. Entonces, después de haber escuchado esto, ¿creen que mi destino lo marco yo? Hasta ahorita. ¡Ah, eso! Muy bien, vamos a la siguiente. Sé dueño de tu voluntad y esclavo de tu conciencia. Me encanta esta frase de María von Ebner Eschenbach. ¿Ven qué bonito hablo alemán? ¿Puedes pronunciar eso? No, ¿verdad? Entonces, espérense, déjenme leerlo como Dios manda. María von Ebner Eschenbach. ¿Le entendieron? ¿Ok? Yo lo dije en español. ¿Están de acuerdo? Vamos. Necesitamos hablar la lengua castellana para poder que nos entiendan las personas que nos están viendo en Facebook. Los que estamos aquí sí entendemos porque lo estamos leyendo perfecto, ¿verdad? Muy bien, vámonos a la siguiente. A ver, espérame. No. ¿Por qué esta frase me atrapó? Cuando soy dueño de mi voluntad, una vez que llevo a la conciencia, el momento que decido cambiar el rumbo de mi vida, tomo las riendas de mi vida y entonces sí, sí puedo decidir, seguimos encomillando, hacia dónde quiero que vaya mi destino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sam, tienes algo de razón con tu respuesta. Vamos a la siguiente. Ok. Dueño de mi voluntad significa ser libre, pero también en el momento que ejerzo mi libertad, la consecuencia o quien viene totalmente de la mano es, por supuesto, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque una vez que llevo a la conciencia aquello que estoy viviendo y no quiero seguir siendo una veleta que vaya por la vida sin tomar decisiones y dejándome llevar por la corriente, pues ¿por qué? Pues una enfermedad, no, pues una adicción, pues que me lleve la adicción. No, pues, ¿sí? El mundo me pide esto. No, pues me están diciendo que para que pertenezca a, haga esto, pues es más cómodo. ¿Alguien leyó el libro de El hombre en busca de sentido?
Es del doctor Víctor Frankl, se los recomiendo muchísimo. ¿Tú lo leíste? ¿Y qué te dejó algo ese libro que te haya, que hayas dicho, esto? Cualquier cosa. Espérame un segundito. Ahí voy contigo. ¿Cuál es tu nombre? Elvira. Muy bien, Elvira. ¿Cómo el libro del hombre busca el sentido de Víctor Frankl? Pues que mi libertad está en mi interior. ¡Ay! ¿Qué tal? Ya nos dijo la conclusión. Conclusión, vamos a cambiar el tema porque ya nos descubrieron cuál era el secreto, entonces pues no tiene caso seguir platicando de esto. ¿Les parece? Nos podemos poner a cantar, por ejemplo. Sí, efectivamente, Elvira. Uno de los regalos que nos muestra el doctor Viktor Frankl en su en el legado que nos deja, que es la logoterapia, la terapia del sentido de vida, es que existe la libertad interior. Dentro de nosotros está esa libertad interior, pero la vamos a ir descubriendo. Dueño de mi libertad significa ser libre, pero también plenamente responsable. La conciencia es la voz de la trascendencia, es la voz de Dios, para que para Frank es el órgano de sentido. Viktor Frankl dice que dentro de nosotros existe una sabiduría interior. Él le llama la conciencia. Esa sabiduría interior es lo que yo valido en el momento cuando empiezo a reconocer, por ejemplo, Jorge reconoce que dentro de Jorge existe ese Pepe Grillo, esa conciencia, esa sabiduría interior. Y Jorge tiene que comenzar validando a Jorge, que cada una de las decisiones de Jorge sean en conciencia, que es que valide la intuición. Eso es lo que venimos aquí en Valora a descubrir eso que somos y que a lo mejor ni siquiera nosotros sabemos que somos. Pero mi madre, que era muy sabia, mamá Carmelita, que en paz descanse, decía que esa sabiduría interior es Dios en ti. ¿Qué pasa cuando empiezo a validar la voz de mi conciencia? ¿Qué pasa cuando empiezo a validar la presencia de Dios en mí? Las decisiones que tomo, imagínense, van de la mano del mero mero, ¿nos equivocaremos? ¿Están de acuerdo? ¿Se imaginan qué maravilla hacer este viaje de descubrimiento hacia mi interior y saber que al que estoy validando sí es a Jorge, porque es el Hijo de Dios y porque Jorge decide darle voz a su conciencia, darle voz a Dios? Y chéquense, hay una frase que a mí me encanta, creo que, espero no equivocarme, es de San Juan de la Cruz, gracias Sam, de San Juan de la Cruz, creo, aquí que Pera me corrija, Dios que me creó sin mí, no me puede salvar sin mí. ¿Qué les dice eso? ¿Alguien me puede decir qué significa esa frase? Libertad. ¿Qué otra cosa? Que necesito ser copartícipe en la salvación. Te fuiste muy profundo. ¿Tu nombre? Genaro. Vienes, eres todo un teólogo. Elvira. No, Elvira. Sí, bueno, voy a validar lo que dices. Fíjense lo que dice Elvira. Dice, Dios no me necesita, pero me quiere necesitar. Puede que por ahí vaya la cosa. Pero fíjense, les voy a repetir la frase otra vez. Dios que me creó sin mí, no me puede salvar sin mí. ¿Por qué? Porque en el día que Dios me creó, que me pensó, me hizo un gran regalo. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? La libertad, sí, me dio la libertad para yo decidir. Es tan delicado, tan caballeroso, tan hermoso, que él no puede rebasar esa puerta si yo no le doy permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué decía Pablo de Tarso? ¿Qué decía San Pablo? ¿Ustedes recuerdan esa frase de en mi debilidad está mi fortaleza? Ok. Chéquense bien, cuando yo me derroto
ante Dios. Chéquense, cuando yo me derroto ante Dios, cuando yo volteo al cielo y le digo, no puedo con esto, ayúdame. En ese momento, Él te dice, no te preocupes, aquí estoy yo, solo necesitaba tu sí para ir a caminar junto a ti. ¿Y qué pasa? Que empieza a abrirnos puertas. ¿Y qué pasa? No es que se baje de la cruz, que bueno, cada uno lo va percibiendo, pero de repente queremos los milagros, así que Dios se baje de la cruz para poder creer. Cuando yo le digo que sí a Dios, cuando yo me derroto ante Él, cuando me doy cuenta que solo no puedo con lo que estoy viviendo, en ese momento estoy haciendo copartícipe, estoy siendo copartícipe de esa salvación de la que tú nos hablas, Genaro. Efectivamente, sí, ¿por qué? Pero estoy empezando con mi salvación. ¿Por qué? Porque entonces voy caminando por la vida y voy de su mano. Porque voy caminando y voy validando a Genaro, porque sé que Genaro está tomando las mejores decisiones porque va de la mano de Jesús. Porque lo invito a vivir conmigo, porque le digo, sí quiero, sí quiero. Es todo lo que necesitamos hacer para que Dios entre y actúe en nosotros y a través de nosotros, ¿sí? Efectivamente, hay cosas con las que solo no puedo. ¿Cómo puedo yo tener una conciencia? Dueño de mi voluntad significa ser libre. Para mí, el mayor ejercicio de libertad es la obediencia. Y eso, déjenme decirles que no fue descubrimiento mío, ni fue idea mía, porque aparte nada, no podemos inventar el hilo negro cuando tenemos tantas experiencias de tantos hombres santos. En una ocasión, yo le pregunté a un seminarista, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta de estar en el seminario? Me dijo, la verdad, la obediencia. Le dije, pero entonces te has de sentir aprisionado aquí, o sea, eres un prisionero. Me dijo, no, estoy más libre que nunca. Y ese es la libertad de la que nos hablaba Elvira, ¿no? Esa libertad interior. Porque libremente estoy obedeciendo. Oímos esa frase de el que obedece no se equivoca. Los católicos de repente somos muy criticados porque dicen, es que se flagelan y hablan del sufrimiento como algo. No, espérense. O sea, el católico reconoce que existe el dolor, pero no arrastra el sufrimiento. El dolor lo trae en el corazón, pero cuando tú abrazas ese dolor porque estás de la mano de Dios, entonces ese dolor se transforma, purifica, edifica, te hace crecer. Entonces, esa libertad de la que hablamos, esa libertad interior de la que habla Elvira, es esa obediencia de decir, no puedo con esto. Hay una frase que a Lupita Venegas le gusta mucho y me encanta. Creo que es una frase de sus favoritas, ya me dirá ella si sí o si no. A la nada, nada le ofende. Una frase muy fuerte, que me costó mucho tiempo entenderla y me cuesta mucho ejercerla. A la nada, nada le ofende. Aquí estamos hablando de la humildad, de doblar la rodilla, de reconocernos débiles. ¿Qué pasa cuando nos reconocemos como una nada? Una persona te va a decir, por ejemplo, ¿no? Una persona te va a decir, no, es que la verdad te ves horrible. Pues sí. A lo mejor para ti me veo horrible, pero no me va a mover. A lo mejor él se está viendo horrible a través de mí. Pero no lo tomo como mío y no reacciono desde mi herida. Estoy tan completa, sintiéndome nada. O sea, ¿por qué me tienes que dar el primer lugar y me tienes que hacer una reverencia cuando entro? La soberbia y la inseguridad muchas veces nos hace, ¿pero cómo es posible que me trate así y no sabe quién soy? ¿Quién eres? No eres nada. ¿Por qué vas a ser más importante que aquella persona que está tirada en el piso? ¿Qué te crees? ¿Se dan cuenta?
Entonces, cuando yo me reconozco de verdad, no soy sabia, efectivamente, no les vengo a enseñar nada, vengo a compartirles, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando sentimos que somos demasiado? Que muchas veces escondemos nuestros propios dolores y nos ponemos caretas. Entonces, es voltearme a ver a mí en esa pureza de intención y ver, realmente te sientes nada, pero chéquense bien, a la nada, nada le ofende. Y no es porque te estés devaluando, sino porque te estás reconociendo como San Pablo en esa debilidad y estás dejando que sea Dios nuestro Señor el que a través de ti hable. ¿Y cómo, si no eres nada y si Dios está en ti, cómo te va a ofender algo? A Dios nada le ofende. Dios ve con esos ojos de misericordia a aquel que te está ofendiendo. Padre Ignacio Larrañaga diría, solo el que sufre hace sufrir. Y otra frase que me encanta también de Ignacio Larrañaga es, si comprendiéramos, no necesitaríamos perdonar. Si comprendemos que el otro también tiene una historia, si comprendemos que el otro está diciendo algo ofensivo porque él trae tanto dolor que no sabe cómo expresarlo. ¿Qué pasa cuando tomo las riendas de mi vida? Cuando tomo conciencia de este tipo de cosas, cuando me hago responsable de mí, cuando por voluntad ejerzo esa libertad que Dios me regala. Y mi libertad es obedecer a aquel que me creó. ¿Sí? Entonces, dueño de mi voluntad significa ser libre, pero también plenamente responsable. Abusados con esto. Esta frase es sumamente reveladora. ¿Qué pasa? Yo les estoy diciendo, Jorge, valida a Jorge. Por favor, las decisiones que tomes, ten la certeza de que Jorge está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque ya Jorge decidió que va de la mano de Dios. ¿Pero qué crees? A ver, vamos a aterrizar. La realidad es que Jorge va a meter las cuatro más de una vez. ¿Están de acuerdo? Se va a equivocar. ¿Estás de acuerdo? Ok, pero ¿qué pasa? Que Jorge, a través de toda la formación y del alimento que le estás dando a tu espíritu, estás realmente responsabilizándote de ti. Entonces Jorge reconoce que la regó y se hace responsable de aquel error que cometió. Porque ¿qué crees, Jorge? Ejerciste tu libertad. Te tienes que hacer responsable de las decisiones que tomas. ¿Estamos de acuerdo? Es parte del crecimiento, es parte de las caídas. Y aquí viene la famosa resiliencia. ¿Se acuerdan cómo se puso mucho de moda? Y que ¡qué resiliente eres! Te caes, pero te levantas rapidísimo. ¿Cierto? Ok. Aquí hay que ejercer la resiliencia. La resiliencia. Yo no sé para qué le pusieron una U de va tan fácil que era resiliencia. Ah, no. Resiliencia. Uy, ay, ay. Pero bueno, tenemos que obedecer esa palabra. Yo no la inventé. Entonces, tengo que respetar al autor. ¿Están de acuerdo? Muy bien. La conciencia es la voz de la trascendencia. Hablábamos de ese Dios que vive en ti, que es tu conciencia. Esa sabiduría interior. Muy bien. Para Frank es el órgano de sentido. Es ese órgano que mueve el sentido de vida. Y el sentido de vida lo mueve todos aquellos valores que te inculcaron desde pequeño y que tú decides seguir alimentando y optas por ellos. Ahorita, eso es tomar las riendas de tu vida. ¿Nos vamos a la siguiente? Muy bien. Me encanta esta frase. Alguna vez la escuché y la adopté. Me encantó. La vida está llena de segundas oportunidades. Pero también descubrí otra. Nunca hay una segunda oportunidad. ¿Para qué? A ver, ¿cómo? A ver, Conchis. Estás diciendo que la vida está llena de segundas oportunidades. Y ahora resulta de que nunca hay una segunda oportunidad para... ¿Alguien se sabe esa frase? No. No. Ahí les va. Nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. ¡Ay! ¿Se la sabían esa?
apúntenla. ¿Traen libreta? Aquí hay un derroche de sabiduría. Apunten todo. Muy bien. Fíjense que, y aquí sí me gustaría poner un paréntesis porque esta frase es bien importante. Nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Fíjense. ¿Cuántas veces, por juicios que hacemos, por chismes, que es la palabra real, hablamos mal de una persona? Ay, es buena gente, pero la verdad, ¡fum! Ahí va el veneno. ¿Y qué crees? Que yo no conocía a esa persona y le robé la oportunidad de una primera impresión. Abusados con eso. Y ese es un bonus track. Este no estaba dentro de la conferencia. Apúntenlo también. Ahora, espérense. La vida está llena de segundas oportunidades, decíamos, ¿verdad? Y yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué te sostiene, Genaro? Tu fe. ¿Qué te sostiene? Híjole, Sam, nada más porque es el nombre que me sé. Ándale, es el nombre que me sé. Contesta, no te hagas. ¿Qué me sostiene? No estás poniendo atención. Jesús. Despiértate, te sostiene Jesús. Muy bien. ¿Dónde está Jesús que está sosteniendo a Samuel? ¿Verdad? ¿Qué te sostiene? ¿Tu nombre? Yo me llamo Sofía, a mí también me sostiene la fe. Te sostiene la fe, Sofía. ¿Quién más? Pera, ¿qué te sostiene? Bueno, en primer lugar la fe, pero también hay muchas otras cosas que me sostienen, ¿no? Como el amor de tus hijos, el amor en familia, la libertad, la inteligencia, la voluntad, el entendimiento. ¡Ándele! Apunten todo eso que dijo Pera, ¿eh? Todo eso es valiosísimo. Efectivamente, Pera, es precisamente lo que nos sostiene y es el alimento que le das a tu espíritu. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Por qué podemos tener asaltos mentales? O sea, por ejemplo, ese tipo de preguntas, ¿sí? Pera es una mujer que lleva N años aquí en Valora. Y estoy segura que dentro de su silencio, dentro de desaparecer, organizar a lo mejor por detrás, no siempre la van a ver enfrente, claro que la ven todos los días, la escuchan en radio, en El Sembrador, pero sin embargo es una mujer que le gusta estar desaparecida y tiene una riqueza interior maravillosa. ¿Por qué? Porque tiene abiertos los oídos del corazón. Porque fortalece todos los días su espíritu, porque alimenta a través de buenos contenidos su alma. Y eso es lo que hacemos en Valora. Fortalecer ese espíritu para fortalecer la voluntad, para poder ejercer la libertad, para formar personas responsables. Primero, de cara a Dios, hacia nuestra iglesia y hacia nuestra sociedad. Esa es la misión de Valora. Entonces, gracias a ustedes que están presentes, gracias a las personas que están en estos momentos conectados en Facebook, porque están alimentando y fortaleciendo su espíritu. ¿Qué es lo que me sostiene? ¿Cómo está mi espíritu? Estas respuestas váyanselas dando a ustedes mismos. ¿Cómo está en estos momentos mi espíritu? Lo siento débil, lo siento incongruente, lo siento fuerte, lo siento sereno, inquieto, indeciso, seguro. Hay tantas definiciones que podemos darle al estado en el que se encuentra hoy mi espíritu, pero eso es personal. ¿Qué tan fuerte es mi voluntad? Abusados, la voluntad se forja. La voluntad se forja a base de perseverancia, constancia y decisión, sin duda alguna. Estoy listo para tomar las riendas de mi vida. Pregunto, ¿podría levantar la mano quien sienta que está listo para tomar las riendas de su vida?
Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Solo unos pocos levantaron la mano aquí en Valora. Quizá la pregunta, quizá puedan decir, Conchis, es que yo no estoy lista porque yo me siento muy débil. ¿Qué crees? No necesitas estar fuerte para tomar las riendas de tu vida. El hecho de que tú estés en estos momentos aquí, a esta hora de la noche, tomando una conferencia, una charla para alimentar tu espíritu, es tomar la decisión de tomar las riendas de tu vida. Y entonces, ahora sí puedes responder. Sí, mi destino lo decido yo. En este momento decido yo estar aquí formándome, tratando de descubrir la manera de encontrar respuestas para mi vida. No quiero seguir arrastrando la cobija. No quiero seguir sufriendo. No quiero sentirme lastimado por todos. No quiero seguirme flagelando, aventando latigazos en mi espalda, culpándome de todo. Hoy quiero hacerme responsable de mí. Hoy quiero perdonarme. Hoy quiero darle gracias a Dios porque me trajo a pesar de mi cansancio y a pesar de mí. Hoy tomo las riendas de mi vida y le digo a Dios, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero descubrir lo mejor de mí, quiero obedecerte, quiero ejercer mi libertad, quiero ser libre. Y por consiguiente, Padre mío, me hago responsable de todas mis decisiones, porque confío que ya escuchaste mi plegaria y sé que vas de la mano conmigo. ¿Quién se quiere atrever a decirle estas palabras a Dios el día de hoy? Yes, sin miedo. Yo quiero y no necesito estar al 100 para tomar las riendas de mi vida. Hoy comienzo mi camino de búsqueda. Hoy comienzo mi camino de reconstrucción. Hoy decido redireccionar mi vida. Hoy decido que mi fracaso no me determine. Hoy decido redimensionar todo aquello con lo que no estoy de acuerdo que hice. Chéquense bien lo que les voy a decir, ¿eh? Y eso es de cara a Dios y de cara a ustedes mismos. Reconozco que tengo esas sombras que me eclipsan de repente, que me hacen caerme, que me hacen sacar la peor parte de mí. ¡Lo reconozco! Las famosas sombras que dice Carl Jung, esos estereotipos, ¿no? No son estereotipos, bueno, pero sí son las sombras de Jung. Ahí les va. También esa persona, esa oscuridad, también soy yo. ¿Pero qué crees? Que hoy me responsabilizo de esa persona que no quiero volver a ser. ¿Tú no conocías Conchis? Fíjense, Conchis 1, y voy a hacer un pequeño ejercicio de autodistanciamiento. Esa técnica la utilizamos mucho en la logoterapia. Y es observarme. Y entonces les presento a una Conchis que ha cometido una bola de errores, que es distraída, que se tropieza constantemente, que hiere a las personas muchas veces. ¿Pero qué crees? Ok, Conchis, reconozco todo eso que no quiero volver a hacer. Me hago responsable de ti. ¿Qué puedo reparar de todos esos errores que hiciste? ¿Te das cuenta? Y te observas. Y entonces te haces responsable de ti. Y entonces tomas las riendas de tu vida y reparas lo que puedes reparar. ¿Estamos de acuerdo? Pero no me quedo con los brazos cruzados, porque quiero ser mejor persona cada día, porque hoy decido ser mejor persona. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, sí, la respuesta a esta última pregunta, sí, estoy listo para tomar las riendas de mi vida. Y esto le quitamos ya la interrogación porque es una afirmación. Vamos a la siguiente. Ok, ¿qué necesito para tomar esas riendas de mi vida? Conciencia, libertad
y responsabilidad. Son elementos fundamentales para reorientar tu vida y poder lograr esa libertad física. ¿Por qué ponemos libertad física también? Podemos decir libertad espiritual, como decía Gris. No. Se me fue el nombre. Elvira. Casi le atino, Elvira. Acuérdate que soy como Dios, ¿eh? Yo cambio los nombres porque, pues, ni modo, se me dio ese don. Como decía Elvira, lograr esa libertad interior. Pero, ¿sabes, Elvira? A veces también necesitamos esa libertad física. ¿Y a qué me refiero con libertad física? Cuando decido dejar, por ejemplo, una adicción, un mal hábito, algo que está perjudicando mi organismo, estoy dándole en la torre a mi hígado si me estoy empacando no sé cuántos litros de alcohol. Estoy dándome la torre a mis células, no sé muchas de esas cosas, pero seguramente porque me hincho cuando tomo tanta azúcar. ¿Están de acuerdo? Esa es una adicción también, ¿eh, chicas y chicos? Le empaco al azúcar y pues es una droga permitida, es una adicción y le estoy dando en la torre a mi organismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comienzo a hacer pequeñas renuncias, abusados. Un tip importante. Ese sí, anótenlo, chéquense bien. No puedo aspirar a ser humilde de la noche a la mañana, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si yo digo, es que quiero ser humilde y ahí voy, ¿no? Ay, a mitad de semana, ay, qué flojera es esto de la humildad y me falta mucho para llegar a ser humilde. Pues ya soy así, pues ya, así me hizo Dios, pues ya ni modo. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si hacemos pequeños actos de humildad? Por ejemplo, piensa en algo que te cuesta trabajo. Algo, cualquier cosa. Tolerar a algunos de mis compañeros cuando posponen algo. Chéquense. Ya nos dijo, es perfeccionista, puntual y exigente. Yes. Ok. Sin embargo, fíjense, la tolerancia. No puede aspirar a ser tolerante de la noche a la mañana porque va a soltar la toalla y va a decir, ay no, qué flojera ya, si así soy, ni modo. ¿Qué pasa si mañana decide detenerse en el momento que le cae el 20 de que quiere reaccionar ante algo que le molesta? A lo mejor va a cambiar y va a hacer un pequeño acto de humildad y de tolerancia y va a decir, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo podríamos...? Como darle la enseñanza con caridad, sin juzgarlo, sin criticarlo y sin hacerlo sentir pésimo. Ah, porque somos buenos cuando nos sentimos perfeccionistas, de restregar en la cara. Es que si hubieras llegado temprano, no hubiera todo el retraso que hay ahorita. ¿Qué pasa si mañana decides ser tolerante? Solo por hoy, ándale, así como los alcohólicos anónimos. ¿Te avientas el reto de mañana? Sí, darle la explicación de lo que sucede cuando, por ejemplo, llegan tarde, ¿no? Con caridad. Es más, ni siquiera les vas a dar la lección, porque ahí tú te desahogas bien padre. Lo va a hacer de bien bonita manera, pero le va a restregar que llegó tarde. ¿Se dan cuenta qué listos somos? Soy bien buenecito, le voy a decir bien bonito. Estoy sacando mi veneno de todas formas y estoy adoctrinando. ¿Qué pasa si proponemos y no imponemos? Mamás, papás, ojo con eso. ¡Ah, qué buenos somos para imponer! Jefes, jefes perfeccionistas, mañana no hay corrección para nadie. Haces tú las cosas para que esté todo a tiempo. Y predicas con el ejemplo, solo por hoy, solo mañana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Paco, verdad? ¿Qué es lo que...? Ya sé. Ya sé, pero me gusta. A ver, eso sí se los tengo que contar, espérense, porque esto... Una cosa que tienen que saber es que Conchis nunca se equivoca. Nunca se equivoca, ahí les va. Lo que pasa es que cuando traes el micrófono, pues ustedes no tienen derecho de réplica porque yo soy la que estoy hablando, ¿están de acuerdo? Pobres, porque Conchis nunca se equivoca. No, déjenme platicarles algo. Resulta que tengo una amiga y lo voy a decir con nombre y apellido, Lorena. Su hija Sofía tenía como 6 años. Ay, no, era tremenda, que por cierto está embarazada ahorita.
Tremenda la condenada Sofía. 6 años. 6 años de Sofiita. Ahí les va. Y entonces le dice, a ver, Sofía, ¿qué número es este? Dice, 6. No, Sofía, pero si te acabo de decir que 5. Y voltea a Sofía y le dice, mamá, yo sé que es 5, pero me gusta decirle 6. Ay, ya pelado. Entonces, yo sé que es Marcos, pero me gusta decirle Paco. ¿Ya se dieron cuenta? Esta Sofía, es Conchis muchos años después, existe Sofía. Sofía, te mandamos un beso. Ok, eso fue un pequeño chisteretito, estaba viendo a ver si estaban despiertos. Muy bien, jóvenes, son elementos, a ver, la conciencia, la libertad y la responsabilidad, es una maravilla tener estas diapositivas, es una maravilla. Porque ahorita podría platicarles del canto, una poesía, irnos para otro lado. Así somos los artistas. Luego los que tienen déficit de atención e hiperactividad. ¡No, hombre! Entonces, ¿qué hago? Me volteo. ¡Ah! Estábamos hablando de la conciencia, la libertad y la responsabilidad. Ven, chicos que están en Face, que también los que tienen déficit de atención, hiperactividad. ¿Y qué más podemos decir? ¿Tenemos ansiedad? No, esa nada más de tenerte en tus brazos. ¡Ay, ansiedad de tenerte en mis brazos! Eso sí la he sentido. Musitando palabras de amor. Ande pues. Ok, tenemos mucho que aportar. Y tenemos que aportar porque tenemos un corazón libre, un corazón entregado a Dios. Y ahí es cuando constatas de que Dios nuestro Señor vive en ti y te utiliza. Dices que sí, es bien fácil. Tú nada más dices que sí y Él se encarga de todo lo demás. Entonces, ¿qué necesitamos? Conciencia, libertad y responsabilidad. Porque son elementos fundamentales para reorientar o redireccionar tu vida y poder lograr esa libertad física. Y resaltamos, todo empezó aquí, ¿se acuerdan? La libertad física. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de las adicciones, de cómo nos hacemos esclavos, de la humildad, de cómo es necesario hacer pequeños actos de humildad para llegar a ser humilde, hacer pequeños actos ¿de qué? De sobriedad para llegar a la sobriedad plena, hacer pequeños actos. ¿Qué otra cosa les cuesta trabajo? ¿De qué? De llegar temprano, un día decido llegar temprano y entonces me voy a ser puntual. Si una vez a la semana yo me propongo ser puntual, hago pequeños actos de puntualidad. No puedo aspirar a ser puntual si no comienzo con poquito. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. Podemos lograr la libertad física, la existencial, que sea, es todo lo que abarca nuestra existencia, y la espiritual. Esa libertad espiritual, cuando yo decido decirle sí a Dios nuestro Señor y que sea Él el que actúe a través de mí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la siguiente. Como personas estamos llamados a descubrir para qué estamos aquí. Jóvenes, aquí nosotros como católicos, de verdad, tenemos como esa, ¿cómo podríamos decir? Encomienda, podríamos decir encomienda, podríamos decir ese llamado a encontrar, ¿qué? Exacto, es un llamado para encontrar nuestra vocación. Nuestra vocación nos lleva a la misión, ¿sí? Pero tenemos que descubrir, bueno, yo siento la vocación de ser una madre comprometida y formar a mis hijos. Así de sencillo, podríamos decir, ¿cómo puede ser esa? Sí, es una vocación. El ser madre es una vocación y es por decisión. Yo estoy llamado a hacer un alma consagrada, pero alguien me decía acerca del ayuno, por ejemplo, ay, es que yo también ayuno. No, espérate. Una cosa es el ayuno intermitente y otra cosa es el ayuno espiritual. Pero es que yo me aguanto 18 horas sin comer para estar flaca. ¿Estás de acuerdo?
que es el ayuno espiritual. Es un compromiso de cara a Dios. ¿Qué implica ese compromiso de cara a Dios? Mi oración, mi comunión, que es mi alimento diario, mi visita al Santísimo, acompañarme de un guía espiritual, abusados, ¿eh? Tomar una decisión de un ayuno largo requiere de un acompañamiento y sí es un llamado. Entonces, no confundamos cuando te dicen, es que yo también ayuno. A ver, comprométete realmente y sé sincero contigo mismo y aquí viene la pureza de intención. ¿Con qué intención hago las cosas? No está mal el ayuno intermitente, pero reconoce que es para estar flaca. ¿Estás de acuerdo? ¿Pero qué pasa cuando le dices sí a Dios y haces un verdadero ayuno? 40 días con pan y agua. Está padre, ¿por qué no? Si los adictos que no tienen a Dios deciden renunciar, los alcohólicos anónimos, mis respetos, deciden renunciar, aún muchos sin tener a Dios. Yo que tengo a Dios, no puedo renunciar 40 días a la comida. Ahí se los dejo de tarea, ¿eh? Ahí va. Víctor Frankl, les decía, nos dice que dentro de uno de cada uno de nosotros existe esa sabiduría interior y él le llama conciencia. La conciencia nos ayuda a intuir para qué estamos aquí y cuál es nuestra misión en la vida. Vamos al siguiente. Ser hombre, ser consciente, no necesariamente siempre irresponsable. Vamos. Irresponsable. Y también irresponsable. Directo, muchas veces. Y son inconscientes e irresponsables. Vamos corriendo. Nos vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Esto me gusta. Esta la puse porque nuestra conciencia está ahí. Nuestro Dios está ahí para recordarnos en todo momento que somos sumamente valiosos. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Vamos a la siguiente. Chéquense bien. El hombre hace planes, pero es Dios, nuestro Señor, el que dirige nuestros pasos. Para poder que Dios, nuestro Señor, dirija nuestros pasos, ¿qué necesito? A ver si aprendimos algo esta noche. ¿Qué necesito? Oh, humildad, ¿sí? Sí, ahí están reprobados. Espera, no serví. No transmití el mensaje. Por favor, contéstenme lo que estén en Facebook. ¿Qué se necesita para que Dios dirija nuestros pasos? Sálvame. ¿Qué? Gracias. Por una persona valió la pena. Me sentí en Nínive, caramba. Me sentí en Nínive. Ya casi me voy al Averno. Mira, gracias a Dios. Gracias, gracias. ¿Cómo te llamas? Alberto. Gracias. Sí, es todo lo que necesito decirle a Dios. Sí, quiero. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a la siguiente. Ser tolerante. Abusados con esto, chicos. Porque qué buenos somos para poner el dedo en el otro, ¿eh? Ser tolerantes no significa que comparta las creencias del otro, ¿ok? Sin embargo, significa que reconozco el derecho que tiene el otro de creer y obedecer a su propia conciencia. Por favor, no queramos ser la conciencia de los demás. Vamos haciéndonos responsables de nosotros y vamos quitándole, por favor, las intenciones a los demás y creyendo que sabemos qué es lo mejor para el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Quién dijo eso? ¡Ándele, vaya! ¡Vámonos! No, ya no voy a hablarles de la responsabilidad porque aquí nos quedamos otra hora más. ¡Vámonos! Vamos a ver cuál. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto, vamos a quedarnos con esta frase. Ahí les va. Lo que necesita el hombre, ¿ves cómo dijiste? ¿Ves, Elvira, lo que hiciste? Arruinaste mi clase, por eso no se saben las respuestas estos muchachos. Les dijiste la respuesta al principio. ¿Te das cuenta?
¿Eh? ¡Qué lista eres, Elvira! Lo que necesita el hombre es su libertad interior. La serenidad es el resultado de esa libertad. Esa libertad interior es Dios en ti. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién te puede dar más serenidad que la presencia de Dios mismo en ti? Solo Dios. Tú puedes resignificar tu vida porque infancia no es destino. Freud diría, infancia es destino. Llega Viktor Frankl y dice, no señor, infancia no es destino. ¿Por qué? Porque yo puedo resignificar aquello que viví tomando las riendas de mi vida, responsabilizándome de mí y redimensionando aquello que viví. Yo puedo ver de distinta manera aquello que me lastimó, aquello que me hizo sufrir, aquellos errores que yo cometí por inconsciencia o por enfermedad, ¿sí? Hoy yo tomo las riendas de mi vida y eso no me define. Yo sí puedo tomar las riendas de mi vida y decidir hacia dónde quiero que vaya mi destino. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Pues, gracias, Perita. ¿Comentarios, preguntas? A ver. No me aplaudan porque luego me chiflo, ¿eh? No me aplaudan tanto. A ver. Muchísimas gracias, Conchis. Tenemos varios comentarios a través de los que nos siguen a través de Valora Radio. Entre ellos, Luis Soriano dice gracias por el tema. Alexander Quintero dice bendiciones. Sergio Sotelo dice saludos desde Hidalgo del Parral, Chihuahua. López Pintor Horacio dice que si eres de San Agustín. Moni. ¡Ay, qué bonito! O que te vieron en San Agustín o te escucharon en San Agustín, no sé. Saludos. ¡Ah! ¿O es de San Agustín? Es de San Agustín la frase, claro. ¿Cuál? Pues, ¿cuál de las dos? No de San Juan, de San Agustín es la de Dios que me creó sin mí no me puede salvar sin mí. Gracias por... Ah, sí, efectivamente es de San Agustín. Ajá. Moni dice, hermoso tema, Dios se expresa de muchas formas a nuestra vida, nos ama tanto. Gracias, Conchis Hinojosa. Gracias. María Ruiz dice, buenas tardes y bendiciones. Rosa Isela dice, buenas noches, gracias por el tema. Dulce Altamirano, buenas noches, me ha servido muchísimo este tema. El gracias. Trabajo que realizan es innumerable. Dios les multiplique en bendiciones. Amén. Y Luis Ignacio Hernández dice, hoy me comprometo y digo sí, sí quiero. Amén. Judith Cruz también dice, saludos, solo Dios basta, sí Amén. Quiero. ¡Ay, qué bonito! Y de aquí, ¿cuántos dicen sí, quiero? ¡Eso! Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Conchis. La verdad fue un deleite tenerte aquí con nosotros y bueno, pues, y nos veremos en próximas veces. Bueno, todos, muchísimas gracias. Nada más para recordarles el evento Valora el jueves 3 de octubre. Ya están los boletos a la venta. Yo tengo aquí ahorita, pero en cualquier centro Valora o a cualquier hora de 9 a 7 de la noche, de lunes a viernes aquí en Valora y en cualquiera de los centros Valora van a estar disponibles, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. ¿Tienes algún otro mensaje? No, ¿verdad? Son los mismos. Bueno, pues gracias a todos. Nos vemos el próximo martes y bueno, pues que la pasen muy bien. No, ¿por qué? Vente, Paco. ¿Por qué? No, pues. A ver. Nada te llevarás. ¿Me ayudan? Cuando te marche. Cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Y...
barca navegar. Todos. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. Del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Conseguirás. Gracias, buenas noches, familia Valora.